¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva aventura del conocimiento. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación científica y alternativa. Contacto con la Ciencia ha llegado a los 2.800 suscriptores y más de 140.000 visualizaciones de los documentales. Personalmente para mí es un gran logro y para todo el equipo. Si la idea original fue trasladar con imagen lo que durante años lo hice a través de la radio y que la audiencia, en este caso cambiado el formato, se sumaran a mis relatos basados en investigaciones y descubrimientos y todo lo relacionado con el ser humano y su entorno sea del interés de ustedes, a quienes se les interesan estos temas, llegando de la forma más clara y comprendida posible, aprendiendo de ello, creo que con esta etapa lo he logrado rápida y satisfactoriamente gracias a ustedes. Es por eso que antes que nada, y antes que empecemos con todo, gracias a todos mis suscriptores, ustedes. Un saludo desde la distancia, entre ellos quienes se me escuchaban hace décadas en la radio, los que se sumaron como amigos en Facebook, en Instagram y aquellos, la gran mayoría, en los distintos continentes que han visto interés en mis videos. Y ahora sí, a lo nuestro. Han visto dos ovnis en el borde de un cráter durante la misión lunar del Apolo 11 en el verano de 1969. El encuentro fue de conocimiento común de la NASA, dijo Chatelain, pero nadie ha hablado de eso hasta ahora, agregó. Según Armstrong, los extraterrestres le habían advertido alejarse de la Luna. El ex empleado de la NASA, Otto Binder, dijo que una receptora de radio no identificada interceptó los canales de transmisión de la NASA y capturó el siguiente intercambio. Desde la NASA, ¿qué hay? Control de la misión llamando a Apolo 11. Desde el Apolo. Estos bebés son enormes, señor. Enormes. Oh, Dios mío. No podrán creerlo. Estoy diciendo que hay otras naves espaciales por ahí, alineadas en el otro lado del borde del cráter. Están en la Luna mirándonos. Fin de la comunicación. Durante el viaje del Apolo 17, la última supuesta misión de la NASA a la Luna en 1972, solo la CBS estaba cubriendo la transmisión en vivo, mientras el rover atravesaba la superficie lunar. Los operadores de la NASA en la Tierra comenzaron a dirigir la cámara de televisión montada en el vehículo móvil para obtener una vista panorámica de la superficie lunar. Hubo un retraso de 4 segundos entre los movimientos de la cámara de televisión y los controles operados desde la Tierra, debido a la distancia entre la Tierra y la Luna. Cuando la cámara recorrió el paisaje, de repente capturó a la distancia lo que parecía un enorme edificio rectangular. El presentador de la CBS, Walter Cronkite, se quedó atónito y exclamó: «Parece un objeto hecho por el hombre». Casi de inmediato, la transmisión en vivo junto con la de Cronkite se cortó y fue reemplazada por una grabación anterior con la etiqueta Recorded Early Today, grabación previa de este día. 20 minutos después, Walter regresó al aire y, desconcertado, les dijo a los televidentes que el llamado objeto hecho por el hombre era solo parte del vehículo lunar. Sin embargo, el video nunca se emitió nuevamente ni el incidente fue vuelto a mencionar en la televisión ni en ningún documento conocido por el público hasta ahora. Parece que una de las responsabilidades de la NASA es controlar la información que sí puede ver el público y la que no. La ex empleada de la NASA, Donna Hare, explicó que ella y sus colegas fueron los responsables de aerografiar evidencia de actividad alienígena en nuestros cielos y en la superficie lunar. Donna le preguntó a su colega un día: «¿Qué vas a hacer con esta información?». «Tenemos que aerografiar esto. La gente que me dijo que era un encubrimiento me dijo: nunca digas que le dije o diré que no lo hice». Sin embargo, parece que las imágenes de la llamada actividad alienígena en la Luna de todos modos se han filtrado. El 1 de octubre del 2010, China lanzó en órbita su Chang'e 2 Moon. Las reclamaciones ampliamente discutidas decían que las cámaras del orbitador capturaron lo que parece ser una instalación en la superficie lunar. Más tarde, se dijo que las fotos no fueron tomadas por el Chang'e 2, sino que eran de los propios archivos de la NASA, aunque esto no pudo confirmarse pues la foto carecía de número de registro. Pregunta:
¿El gobierno chino podría haber filtrado intencionalmente, posiblemente de manera subversiva, una foto de la NASA antes de que no tuvieran la oportunidad de controlarla? De hecho, gran parte de esta evidencia es corroborada por las afirmaciones de numerosos funcionarios de alto nivel, como un ex empleado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, llamado Carl Wolf, quien llegó a poseer un permiso de seguridad criptológico top secret. Reveló que un empleado de la NSA le dijo: "Hemos descubierto una información bastante comprometida. Una base en la parte posterior de la Luna", Wolf agregó, y entonces sacó uno de estos mapas y mostró esta base que tenía formas geométricas. Había torres, había edificios esféricos, son enormes. Algunas de las estructuras miden medio kilómetro. Son estructuras enormes", comentó. "En otras imágenes hay más de lo que parecen ser estructuras gigantes que se obtuvieron durante la misión Apolo 16. Incluyen una estructura cilíndrica elevada, similar a una torre de enfriamiento nuclear, al lado de lo que podría ser un tipo de torreta. Una reconstrucción digital en 3D de la foto ilustra cómo podría verse esta imagen de cerca en la superficie lunar. Lo que hace que toda esta evidencia sea tan convincente es la cantidad de astronautas muy conocidos que han hecho declaraciones que la corroboran. El sexto hombre que caminó en la Luna, el astronauta del Apolo 14, el doctor Edgar Mitchell, compartió esto. "Después de viajar en el espacio", dijo, "estoy totalmente seguro de que los alienígenas nos están observando. No sé cuántos, dónde y cómo lo hacen, pero nos miran. Siempre vemos estas naves". El piloto del módulo lunar del Apolo 11, Buzz Aldrin, apoyó esta declaración con su propia experiencia. "Vi esa luz que se movía con respecto a las estrellas. Fuimos lo suficientemente inteligentes como para no decir: Houston, hay una luz que nos sigue". Entonces, técnicamente, se convierte en un objeto volador no identificado", afirmó el ex astronauta. Es posible que la NASA haya estado ocultando el conocimiento de bases alienígenas en la Luna durante los últimos 50 años. La respuesta crucial es sí. ¿Podría ser esa la verdadera razón por la que no se ha vuelto a pisar o colonizar la superficie lunar desde la última misión lunar? La respuesta es afirmativamente sí. Un impresionante video publicado en Internet muestra la supuesta grabación realizada en 1969 por el astronauta Neil Armstrong en su llegada a la Luna, y en donde se pueden ver una extraña estructura tipo rectangular colosal que mostraba ser muy antigua, presente en la superficie lunar. Ufólogos e investigadores afirman, muchos con material suficiente para comprobarlo, que hay información de la Luna que aún sigue clasificada, vedada y con el rótulo de Top Secret, y a pesar de ello, surgen este tipo de videos impactando y revelando lo que a todas luces ya no se puede tapar, de que la Luna estuvo en su tiempo habitada, o aún lo sigue habitando, razas desconocidas por nuestro tiempo, restos o estructuras que revelarían estos secretos tan impactantes que quieren seguir ocultando tras las autoridades oficiales. Estructuras de las que las misiones Apolo estaban al corriente, pero que recién con la llegada del Apolo 11, aquel 21 de julio de 1969, pudieron verificar in situ en la superficie lunar. Junto con la misión del Apolo 20 en 1976, nunca negada ni aceptada por la NASA o entidad gubernamental involucrada, lo que demuestra su veracidad y de la cual nos ocupamos de hablar en Contacto con la Ciencia, en donde pudieron traer dos cuerpos, uno de ellos el de una mujer en estado de hibernación, encontrados en una inmensa nave sobre su superficie. La misión Apolo 11 tenía también la finalidad de filmar una estructura inmensa, fotografiada en misiones que circunvolaron el satélite años anteriores, sabiendo ya de su ubicación cerca del alunizaje. Pero vayamos por lo reciente. En los últimos años, varios científicos, astronautas, inclusive funcionarios de altos rangos o cargos, han hablado sobre estructuras artificiales y la presencia de vida inteligente sobre la superficie lunar. Antes de morir, el doctor Edgar Dean Mitchell,
quien formó parte del proyecto Apolo y astronauta piloto del módulo lunar de la misión Apolo 14 y sexto hombre en pisar la Luna, dijo que la vida extraterrestre ya no es solo de ciencia ficción, sino una realidad. Según los defensores de las teorías conspiracionistas, dicen que Estados Unidos canceló su programa espacial a la Luna, no por el supuesto de falta de presupuesto, sino porque estaba ya prohibido volver a nuestro satélite. ¿Quiénes fueron? ¿O qué es lo que vieron? Y en ese caso, ¿qué les hicieron o dijeron? El siguiente es un patente y claro ejemplo de que no estamos solos en el universo, y no es el único. Existen otras imágenes y videos sobre estructuras artificiales no humanas sobre suelo lunar, y que seguiremos difundiéndolas, formando con esto una gran colección de hechos sin explicación fehaciente alguna, rayando la conspiración de muchos. Según palabras del doctor John Brandenburg, exdirector de la misión Clementine, recordemos, la misión Clementine fue reconocer fotográficamente para ver si alguien estaba construyendo bases en la Luna de la que no sabíamos nada, afirma. De todas las fotos que he visto de la Luna y que muestran estructuras posibles, la más impresionante es una imagen de una estructura recta y lineal de varias millas de ancho. Esto parecía inequívocamente artificial y no debería estar allí. Alguien en la comunidad de defensa espacial miró dicha estructura monumental en la Luna con gran preocupación, ya que no es nuestra y no hay manera de que podríamos haber construido algo así. Significa que alguien está ahí arriba, afirmó el científico. A pesar de esto y de las posturas más flexibles de muchos exfuncionarios relacionados con los gobiernos involucrados, exastronautas y científicos hablando sobre estos descubrimientos, alguien o algo sigue tapando la mayor parte de la verdad. Nosotros no.